Biografía de Pedro Castillo Terrones. Político peruano, distrito de Tacabamba, 19 de octubre de 1969. Su nombre completo es José Pedro Castillo Terrones. El profesor José Pedro Castillo Terrones nació en el distrito de Tacabamba, en la provincia de Chota ubicada en Cajamarca. Hijo de Ireño Castillo Núñez y Mavila Terrones Guevara, es el tercero de nueve hermanos. Tras concluir sus estudios primarios en la escuela rural y, posteriormente, sus estudios secundarios en el Colegio Arturo Osores Cabrera, ingresó al Instituto Superior Pedagógico Octavio Matos Contreras, en 1990. Desde su adolescencia y juventud fue rondero. En 1995 comenzó a impartir clases como profesor de primaria en su poblado de Puña. Más tarde, en 2006, obtuvo la licenciatura en Educación por la Universidad César Vallejo, donde asimismo obtuvo una maestría en Psicología Educativa en 2013. A los 30 años contrajo matrimonio con la también profesora Lilia Paredes Navarro, con quien tiene dos hijos. Pedro Castillo se inscribió en el Partido Perú Libre que lidera Vladimir Cerrón el 30 de septiembre de 2020, último día en el que se realizó el registro de ciudadanos que quisieron participar en las elecciones de 2021. Antes de esta afiliación, formó parte del Partido Perú Posible desde 2002, cuando intentó postularse por el distrito de Anguía en Cajamarca. Castillo Terrones dejó de formar parte de este partido político en 2017, cuando el grupo político perdió su registro. El candidato presidencial de Perú Libre apareció en las noticias como protagonista de las protestas que duraron dos meses en 2017, y que paralizaron a gran parte del sector educativo contra la gestión de la entonces ministra Marilú Martens. Sus ideales políticos pertenecen a la ultraizquierda, por lo que se le ha llegado a comparar y calificar como el Evo Morales peruano, en referencia al expresidente boliviano. Socialista y populista, Castillo se ha mostrado contrario al enfoque de género en la educación, a favor de la legalización del aborto, y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entre sus pretensiones gubernamentales se encuentran obtener grandes aumentos en los presupuestos de educación y sanidad y su propuesta para elegir una asamblea constituyente que sustituya a la Constitución de 1993, heredada del régimen de Alberto Fujimori.